Buenos días. Muy ya buenas. Estamos aquí en el nuevo ferry, que esta vez es un catamarán bien bonito, que nos va a llevar de vuelta a Penang. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque esperábamos un barco como el de la otra vez, es el horror de vómitos y mareos. Y el barco este pues tiene mejor pinta, es más bonito, es un catamarán, que es otro estilo, no es de esos que van haciendo así subiendo y bajando, creemos, así que esperamos que el viaje sea mucho más plácido. Sí. Hemos llegado. Vamos a Georgetown. Ya hemos pasado el ferry. Esta vez no nos hemos mareado, Irene está no, ciega. No. Sí, ya estará algo, me da muchísimo. Pero no, no nos hemos mareado, hemos llegado sanos y salvos y ahora tenemos que coger corriendo un taxi que nos lleve al coche porque queremos ir a ver los orangutanes y tenemos que devolver el coche. A ver si nos da tiempo a hacer todo porque vamos justitos de tiempo, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Sí. A ver si nos dan las maletas que las están lanzando por aquí del barco. Y nada, y salimos corriendo. Ya tenemos nuestro cochecito, que nos hemos llevado una pequeña sorpresa cuando hemos llegado. Bueno, primero el taxista que nos ha llevado de la estación del ferry al taxi, o sea, al coche, perdón, a donde lo teníamos aparcado, que era donde estaba nuestro antiguo hotel, en Georgetown. Pues nos dice, ay, ¿habéis dejado el coche ahí? Dice, porque si lo dejas ahí, lo más probable es que te lo hayan abierto o algo, ¿eh? Y yo, acojonado. Y yo no he dicho nada, tal, digo, no sé, no creo, tal. Además, el del hotel nos dijo que nos echaban un vistazo y que no había problema, pero bueno, la zona es verdad que era bastante chunga. Y nada, llegamos al coche y lo primero que veo es que la puerta está abierta, o sea, como cerrada, pero un poco abierta. Pero vamos, y hago así y abro, tal cual, sin llave. Y es como, bien. Pero bueno, el coche parecía que estaba intacto, las cosas que había dentro, que había una gafa de sol que me dejé ir un poco más, estaba todo. Así que bueno, problema uno solucionado. Luego hemos tenido que buscar algo para comer por el camino y hemos parado en un McDonald's y hemos comido en el coche para ahorrar tiempo y llegar a ver los orangutanes. Ahí están las pruebas. Sí. Me he comido una hamburguesa de pollo picante, muy rica. Y poco más, y ahora estamos ya de camino y eso, apretando el tiempo a ver si nos da tiempo a hacer todo. Sí. ¡Hemos llegado! Pues en este muelle es donde se coge el barco que te lleva a la isla de los orangutanes, que es donde vamos a ir a ver a estos animalitos. Es uno de los pocos sitios, quitando zoos y cosas así, donde se pueden encontrar orangutanes en Malasia peninsular, porque los orangutanes que quedan en libertad, que son pocos porque están destruyendo su hábitat con la tala de la selva para el maldito aceite de palma, pues los pocos que hay están en Borneo, que es la otra parte de Malasia, la isla. Y nada, vamos a comprar la entrada, son 30 ringgits si no me equivoco, y hay que coger un barquito que te lleve hasta la isla. La entrada no siempre es posible porque depende del nivel del agua aquí. Si el agua no está lo suficientemente elevada, por así decirlo, no se puede cruzar el lago y acceder a la isla. Y hemos solucionado los problemas que teníamos de prisa porque hemos llamado a la agencia y nos han dicho que sin problema podemos devolver el coche un poquito más tarde, pagando eso sí un poquito de multa, pero no problema. Aquí estamos. Y ahí se va un barquito y aquí se compran las entradas.
Se pesa más de 200 kilos. Mira cómo come. Y ha dicho que es el nuevo rey. Este es el nuevo rey de los orangutanes aquí. Aunque parezca que están enjaulados, somos nosotros los que estamos enjaulados. Ellos están libres y tienen un montón de espacio. Sí, ¿ves? Ya que se puede ver que es grandísima la zona. Este es nuestro jaula pasillo. Sí. Estamos atrapados. Y ellos pues tienen un montón de espacio ahí dentro por el que moverse. Lo que pasa es que los cuidadores los llaman y se acercan a la verja. Claro. Por este tubo nos han contado que es donde alimentan a los orangutanes. Y que su comida favorita es el coco. Les encantan las frutas. Son muy, muy, muy vegetarianos. Y tienen un 97% de coincidencia genética con los humanos. Este es Adam, tiene 13 añitos y está ahí muy contento jugando con su palo. Estos son más pequeñitos, tienen 6, 7 y 8 años. Se acercan a la valla cuando les llaman los cuidadores. Hiroshi. Mira. Hiroshi. Fíjate cómo se ponen a dos patas y hacen lo que quieras, vamos. Ay, mira qué listo con el palo para coger la frutita. Sí, este está cogiendo la fruta, metiendo un palo por debajo de la valla. Ahora va a coger otro palo porque ese no le gusta. Y hay un cacho de fruta ahí que la quiere, como sea. Y el tío se la deja lejos, ¿eh? Es un cabrón. Sí, sí. No, pero eso estimula mucho a los animales también. Este es Chacha, que es el más chiquitín. Tiene un añito y medio solo. His wife, Nikki. 27 años. Y esa es la mujer de la familia, la mamá, que tiene 27 años. So cute. ¡Chacha! ¿Qué pasa, Chacha? ¿Te pica? Qué guay. Ya. Yeah. Oh. Mira cómo rueda. ¡Chacha! ¿Qué van a hacer? So loving. Este es el hospital donde cuidan a los orangutanes. Tienen su cunita. Y la incubadora, por si nacen prematuros. Exactamente igual que las personas. Nos ha encantado esta asociación, la verdad, y ojalá estos preciosísimos animales puedan vivir muchísimo más tiempo y no tengamos que preocuparnos por su extinción. Así que vamos a donar unos ringgits para ayudar a la causa. Sí, porque de momento hay poquitos. Echad más ringgits. Echad ringgits todos los que vengáis. Y venid. Ya estamos en Kuala Lumpur. Sí, por fin. Ya solamente nos queda entregar el coche. Son casi las 8. Tenemos que volver el coche a las 8:30, así que vamos en hora.
y nada, la ciudad está preciosa por la noche, todos los rascacielos iluminados. Y esperamos poder ver las Petronas iluminadas y el espectáculo de luces de las fuentes. Sí, y hacer unas últimas compritas en Chinatown. Mañana hay que madrugar mucho para hacer el avión. Bueno, pues ya hemos llegado a nuestro hotel, el último hotel de Kuala Lumpur y el último hotel de nuestro viaje. Va a ser solo para una noche. Y esto es un apartamentillo en Kuala Lumpur Central, en la estación, para estar mejor conectados con el aeropuerto porque tenemos que madrugar mucho. Que nuestro vuelo sale a las 9 menos cuarto, así que habrá que estar tempranito en el aeropuerto. Como ves, al hotel no le falta de nada. Se llama Tarragon Service Suites y está estupendo. Pues nada, hemos salido del hotel a dar una vuelta, hemos cenado una hamburguesa rica y un costillar en un sitio muy chulo en el centro de Kuala Lumpur y en una calle de muchos bares de fiesta y tal. Aquí también se puede encontrar fiesta. Bueno, fuera de Kuala Lumpur no hemos visto absolutamente nada de fiesta, pero aquí sí que hay. Y luego queríamos ir a ver el espectáculo de luces de la Fuente de las Petronas, pero se nos ha hecho tarde. Yo me venía a hacer unas últimas compras a Chinatown, pero lo que eran miles de puestos, pues también se nos ha hecho tarde y ahora no queda nada. Así que, misión fallida, creo que volvemos al hotel y a dormir para mañana madrugar. ¿Irene quiere salir? No hay más bolsos para Irene. Pobre Irene. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal el madrugón? Cansado. Son las 7 menos 10 de la mañana. Nos hemos levantado. 6 menos 10. 6 menos 10 de la mañana. Nos hemos levantado a las 5 y media. Y ya nos vamos de malas. Se acabó. Vamos a... va a venir a buscarnos ahora a las 6. Supuestamente. Supuestamente. Y nos va a llevar al aeropuerto. Y ya sabes, primero tenemos el vuelo largo de como unas 12 horas o así, ¿no? Sí. Y luego otro corto de 3 horas. Vamos Kuala Lumpur, Ámsterdam, Ámsterdam-Madrid. Así que nada. Comienza nuestro regreso. Pues ya estamos en el taxi camino al aeropuerto. Sí, que además hemos conseguido otro taxi por la mitad del precio del que habíamos conseguido ayer. Es que a ver, hay dos formas de ir. Una que es el tren, pero cuesta 55 ringgits cada uno, que en total eran 110. Y luego el taxi, que nos dijeron que podía ser pues entre 120 y 150. Y ayer el taxista que nos llevó a después de cenar, quedamos con él en que venía a buscarnos a las 6 y nos dijo que 150 y dijimos vale. Y hoy hemos salido a las 6 y el taxista no estaba. No, y entonces hemos llamado a otro y nos ha dicho 80. Claro, ha aparecido uno por ahí por la calle, lo hemos parado y nos dice, me voy al aeropuerto y dice 80. Y decimos, ¿cómo? Pues ¿cómo no? Así que nada. Estamos viniendo por 80 ringgits, que son 20 euros. Y otra cosa que hacen mucho, mucho aquí en Kuala Lumpur es ponerte el taxímetro, pero pactar el precio. O sea, el tío te dice, te llevo por 80. Y muchas veces no se baja del burro, a veces puedes negociar, pero vamos. Y luego pone el taxímetro y cuenta lo que cuente, claro. Entonces él lo registra y claro, cuando llegas pone, han sido 40 ringgits. Y a ti te ha cobrado 80, dices, hijo de puta. Pero aquí es lo que hay. O sea, ayer por ejemplo para cenar igual. Nos cobró 20 ringgits y el taxímetro marcaba 11. Así que bueno, tienen bastante morro, pero es que si no, no te llevan directamente. Así que bueno, aquí es el sistema malayo. Pues ya estamos en el aeropuerto y se nos ha hecho de día. Hemos tardado como una hora y algo, es que está muy lejos de la ciudad, muy muy lejos. Y no nos ha timado, la verdad, porque nos ha dicho 80 ringgits y van 75,75, así que no ha sido una gran diferencia. Nos ha salido barato. Irene está dormida. Tengo sueño. Es muy temprano. Y nada, a ver si encontramos
nuestra puerta de embarque y demás. Vamos a gastar los ringis que nos quedan. Irene quiere colonias. A ver si es más barato, ¿no? ¿Estás haciendo cuentas? Pues es igual, la verdad. Es caro. No os voy a mentir. Las colonias siguen costando una millonada. Y es un liquidito con olor. Este aeropuerto es infinito. Ahora hemos tenido que coger un tren después de pasar 80 controles y esperar mucha cola para que nos lleve hasta nuestra puerta de embarque. Mira. Venden M&M's en la farmacia del aeropuerto. Esto significa que esto es muy sano. ¿Compramos? Y este es nuestro avioncito. Al avión se ha dicho. Adiós, Malasia. Adiós, estupendo país. Adiós. Bueno, chicos, ahora sí estamos en el avión y aquí nos despedimos de este viaje maravilloso. Sí, la verdad es que han sido 15 días viendo un montón de cosas distintas que nos han sorprendido muchísimo y nos han encantado, la verdad. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿En qué te quedas? Pues ayer nos estuvimos hablando y los dos coincidimos más o menos en que nos quedamos con la experiencia, con nuestra excursión para hacer snorkel, que nos encantó. Poder nadar con tortugas, con tiburones, ver los corales, los peces nadando enfrente de los ojos, la verdad es que fue increíble. Fue muy guay, la verdad es que de todos los sitios hemos sacado un montón de cosas. Nos ha encantado poder explorar la selva, ver las playas, Langkawi, que es otra isla paradisíaca con un montón de actividades. Que nos había gustado tener más tiempo para estar allí. Sí, la verdad es que Langkawi es una isla que si tienes un poco de dinero y más tiempo se puede disfrutar muchísimo. Mucho, mucho más. O sea, quizá tengan muchas más posibilidades que Perentia, pero hace falta también más dinerillo. Es bastante muy, más. Muy europea en ese aspecto. Sí. Y nada, y luego pues Kuala Lumpur, una ciudad súper multicultural, sí. Y la verdad es que muy sorprendente, muy moderna. Muy completa. Nos gustó, sí. Con el arte, la comida y tal. Sí, Georgetown es más una ciudad mucho más pequeña y muy curiosa. La verdad es que hemos visto un montón de contrastes por todo el país. Nos ha sorprendido muchísimo también la cultura y la diversidad de culturas que hay, porque aquí en Malasia no solamente hay una, conviven un montón de culturas distintas, cada uno aporta sus tradiciones. Y la verdad es que es muy interesante verlo. Sí, en nuestros viajes por carretera hemos visto de todo, básicamente jungla, un montón de animales que hemos podido ver. Y eso sí, ver como hay gente que no tiene nada y luego encuentras una gran ciudad, un gran sitio, no sé qué es. Es muy curioso, muy curioso. Sí, merece la pena venir a Malasia a conocer este país que está emergiendo turísticamente y que aún tiene muchísimo por explorar y mucho que ofrecer, así que si tenéis miedos, quitároslo porque es súper seguro, no hemos tenido ningún problema en absolutamente nada, todo ha sido maravilloso, según lo previsto, la gente... La verdad es que estupenda y la historia del coche abierto 3 días es real. No, nada. La verdad es que todo el mundo se ha portado súper bien con nosotros y en cuanto conseguíamos entendernos en inglés un poquito, la gente ha sido súper amable, nos han intentado ayudar todos y la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de problema y muy bien. Sí, lo recomendamos mucho. Venid a Malasia. Venid a Malasia. Y nada, que esperamos. Nos despedimos. Nos despedimos aquí. Esperamos que os haya gustado nuestro viaje, nuestros vídeos y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego.